Se da inicio a la ceremonia de reconocimiento y conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Gracias a Dios, estamos reunidos hoy por un motivo muy especial. Queremos destacar los talentos y las capacidades y las habilidades de las personas con discapacidad, no solamente presentes hoy, sino las personas con discapacidad de todo nuestro país. Es importante saber que desde junio del año pasado ya el Perú cuenta con una política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo. ¿Por qué le llamamos multisectorial? Es porque esta política, que nunca antes hemos tenido, se ha trabajado, se ha elaborado, se ha diseñado, se ha propuesto entre los diferentes sectores que están involucrados en la materia de discapacidad, que no son pocos ministerios, son 12 ministerios, pero ya hay 31 servicios que, ojo, se han construido, se han determinado en conjunto con los sectores. Es decir, ya hay un compromiso de cada uno de estos 12 sectores de gobiernos regionales y gobiernos locales por ejecutarlos debidamente. Reitero, no lo tuvimos antes, ya los tenemos. Esa es una hoja de ruta que debemos seguir en el país hasta el año 2030. Muchas gracias. Fuerte las palmas. Señores ministros de Estado, señora ministra de la Mujer, señores congresistas de la República, señores viceministros, señor presidente del CONADIS, hermanos y hermanas, queridos compatriotas, tengo el honor de dirigirme a ustedes, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los jóvenes y adultos de todos los rincones del Perú, en el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. El Perú y el mundo tiene que entender de que no existen discapacitados, que por encima de todo somos personas y hay que mirarnos como personas. Y por eso es que está acá nuestro ministro de Justicia, para hacer justicia y para reconocer los derechos humanos de las personas. Y las personas, el día de hoy, que es un acto simbólico, porque creemos importante que hay que hacerle una guerra a estos problemas que han sido totalmente abandonados, a estas luchas que han sido bregando en cada rincón. Yo como maestro he encontrado a niños con discapacidad en mi comunidad, en el aula, y es por eso hemos bregado siempre por una inclusión social, una inclusión educativa. Y a eso hemos venido, a querer revertir las cosas que no se han podido hacer anteriormente. Queremos reconocer y asumir los compromisos firmes que nos permiten lograr una inclusión social efectiva, donde las peruanas y peruanos con discapacidad, que cada día enfrentan la indiferencia y la discriminación estructural que aún persiste en nuestro país, puedan tener igualdad de oportunidades, mejorar su calidad de vida
y como todos ser parte de una construcción en conjunto, de esta construcción de una sociedad inclusiva y sin ninguna barrera. De acuerdo a los censos nacionales, hasta el 2017, en nuestro país, las personas con alguna discapacidad ascendía a más de 3.200.000 personas, que representan el 10% de la población general, de los cuales 1.820.000 son mujeres y 1.380.000 son varones. Estas cifras no deben pasar por desapercibidas. Amerita entonces tener una cifra ya actualizada. Mi gobierno está absolutamente consciente de la situación de discriminación en que históricamente han vivido y de las demandas que tienen cada uno de ustedes. En este día ratifico mi compromiso y de todo el Poder Ejecutivo para revertir esta situación. No solamente la tiene que mirar la ministra de la Mujer, ni el ministro de Turismo y Comercio Exterior, lo tiene que ser el Ejecutivo en su conjunto. Creemos que las condiciones en que viven las personas con discapacidad comenzará a cambiar cuando se cumplan efectivamente las leyes y se respeten sus derechos. En ese sentido, anuncio que a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el CONADIS y otras instituciones, se fiscalizará y se sancionará rigurosamente a las entidades y a los funcionarios que no respeten los derechos de las personas con discapacidad. Y no atiendan con prioridad sus necesidades. Hermanas y hermanos, mi gobierno no los dejará solos. La discapacidad nunca debe ser sinónimo de discriminación ni de desventaja alguna. Ustedes son ciudadanos de este país y merecen los derechos y oportunidades que nos da esta patria, nos ha dado la tierra. Merecen salud, merecen educación, merecen justicia y trabajo igual para todos. Por ello, hemos iniciado una campaña para garantizar empleo digno a las personas con discapacidad en el sector privado y estamos avanzando también para lograr el CAS exclusivo para personas con discapacidad en el sector público. Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de modernizar y promover ciudades más inclusivas, se vienen elaborando guías y proyectos para la construcción de edificios públicos, centros de salud, mercados, paraderos y otros, con estándares adecuados de accesibilidad para las personas con discapacidad y adultos mayores. Asimismo, desde el Ministerio de Salud se intensificarán las campañas de acción cívica a nivel nacional, donde podrán inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y obtener su carnet del CONADIS. Hoy asumimos el compromiso para que el año 2023, después de más de 10 años, se realice la segunda encuesta nacional especializada sobre discapacidad. Para contar con cifras reales del número de personas con discapacidad que existen en el Perú, que nos permitan saber ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? Entre otras, a fin de ayudar a mejorar la cobertura de atención de los servicios que brinde el Estado.
La mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad es un objetivo nacional y nos compromete a todos. Por eso, hago un llamado al Congreso de la República para que incorpore en la Ley de Presupuesto General de la República del 2023 la asignación del 1% del presupuesto para los para que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan ejecutar obras de accesibilidad física y financiar proyectos sociales, bienes y servicios en favor de las personas con discapacidad. Y se añada una cláusula para que este presupuesto sea ejecutado de manera obligatoria. Me dirijo también a las nuevas autoridades regionales y municipales recién electas, que desde enero administrarán los presupuestos en las regiones, en las provincias y en los distritos, para que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad y prioricen la cobertura de los programas sociales que deben llegar a todos los rincones del país. Estamos formando un grupo de trabajo que se encargará de elaborar un diagnóstico en cada una de las regiones para identificar las infraestructuras con inadecuada accesibilidad, comenzando por el sector público, a fin de hacer una cruzada nacional que nos permita resolver este problema que tenemos a nivel nacional. A todas las hermanas y hermanos peruanos, hoy quiero decirles que necesitamos un verdadero cambio. Tenemos que comprometernos en erradicar la discriminación, los prejuicios y los estereotipos que aún están enraizados en nuestra sociedad. Las personas con discapacidad y sus familias son ciudadanos como nosotros acá en esta patria, como cualquier otro, a quienes tenemos que brindar nuestro respeto, valorar su dignidad humana y brindarles todas las herramientas que necesitan. No quiero dejar por alto esta visita, no solamente para saludar al pueblo peruano y a todos nuestros hermanos con discapacidad, sino dejar presente de que en el escenario político, cada día lejos de unirnos, se vienen abriendo algunas brechas y hoy hay una nueva modalidad de querer tumbarse al gobierno a través de ciertas cosas en contubernio donde se ha negado la independencia de poderes. Se dice de todo, se investiga de todo, se crean todos, pero eso debo decir al país de que eso nos fortalece, porque sabemos de dónde venimos y a qué hemos venido. Lo que pasa es que no ha habido un gobierno que mire a las personas vulnerables, a los pueblos olvidados. Y hoy ratifico mi compromiso que vamos a cobrar las cuentas. Vamos a seguir cobrando las cuentas para darle a los más necesitados. Vamos a cobrar estas cuentas históricas, incluido a aquellos que anteriormente se lo daban a algunos sectores que estaban en otros escenarios en forma opulenta. Anteriormente habían gobiernos que pagaban millones de soles, incluido a algunos medios de comunicación, para decir la bondad del gobierno. Y hoy eso la vamos a dar al pueblo, la vamos a dar a ustedes, la vamos a dar a las personas con discapacidad. Nos hace falta educación, nos hace falta salud. Vamos a seguir bregando, vamos a seguir luchando y vamos a demostrar de todo lo que se dice, de todo lo que se mancilla.
Entiendo que ustedes que están en Lima y las personas con discapacidad que están en el último rincón del país están en precarias condiciones. Y por eso, señora ministra, agende usted el tema de las personas con discapacidad para tratarlo urgentemente en el Consejo de Ministros para atender la necesidad de nuestros hermanos. Creemos importante. Solo así vamos a entender de que unidos, yo sé que ustedes están organizados, tienen muchísimas demandas, pero solamente se solucionará a través del diálogo, de esta manera, conversando. Un Perú, un país, solamente se construirá juntos, a través del diálogo. Un país mirándole en igualdad de condiciones y luchando porque este país sea plenamente un país democrático, respetando su institucionalidad. Y por eso estamos acá. Bienvenidos una vez más. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Peruana y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo nito y el canto lindo morir. Luego su gracia, la grandencia de su valor. Todos, ricas montañas, hermosas sierras, aplauden. Risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú, es mi Perú. Muchas gracias.
Palmas.